listen up. And it's here, let the whole world fear it. It's like a ruined fashion business, he will let you know if it's that just doesn't feed it. You can say dear, everybody knows he has no mercy with the less of Romeo's. Here comes Sandy. Heavy, heavy, go ahead. Fancy clothes, we can look so trendy to the glow. Here comes Sandy. Everybody knows he has no mercy with the less of Romeo's. Here comes Sandy. Go ahead. Pues bienvenidos. Y ahora sí voy a presentar primero a un actor con unas habilidades histriónicas que ya quisieran muchos. Y de verdad lo felicito, aparte de que es un artista plástico. Y es Joaquín Ferreira. ¡Bravo! ¡Bravo! Bienvenido. Y bueno, para continuar ahora sí con unos chavos que rompen el YouTube, rompen las redes y bueno, yo no sé qué más rompen, ya nos platicarán, y son los Jonas Bloggers. ¡Bravo! Y alguien que deja fluir muy bien y la verdad, yo soy fan. Jamás puedo olvidar esta canción que a mí me cautivó y no se me olvida que me iba un vuelo a Europa y le escribí y empecé a decirle: híjole, me voy y me voy con tu canción. Y me encantaría que cantaras un pedazo. Te voy a presentar, obviamente, a Nika. ¡Bravo! Y esta la de... Mira, Incombustible. ¿Qué canción? Bueno, please canta un pedazo porque la gente se va a acordar porque aparte es... La cantas increíble, pero aparte la letra es divina. Llévate los mil pedazos de mi corazón. Ya no me sirve, no sé a dónde ir, mi alma está en reparación, sin combustible. Mira, ahorita el 26 de enero voy a tener un mini concierto con músicos en vivo y todos aquí en Ciudad de México. ¿Se puede decir el lugar? Lunario? En el Foro del Tejedor. Ah. Está en la Colonia Roma y pues todos están invitadísimos. Pues te vamos a ir a vicentear. Claro que sí, por favor, el 26 de enero. Y bueno, pues ahora nos vamos con la parte más divertida, que es los saludos del Red Carpet, y veamos en el sexto aniversario de este gran semanario de estilo y de moda en el país, Estilo DF. Los amigos de Posh Room me prestaron este vestido, pues como con manga larga para el frío, me siento más cómoda así. Hey, Small, por favor, califícame bien, porfa, te lo pido, me esforcé, me esmeré. Mis preciosidades se portan bien porque me tratan mal, no es cierto. Siempre se portan bien conmigo, los amo. Me vine con un pantalón y un saco azul oscuro, la camisa blanca, muy clásico. Los quiero mucho, porfa. Miren, ¿eh? Ahí estamos. Pues es algo un poco arriesgado, seguramente habrá opiniones encontradas, esta es terciopelo. Y también un poco de transparencias. No, bueno, pues ahora sí, ¿qué opinan, chicos? A ver, todos ahí en el estudio, ¿cómo ven? El día de hoy sí me dio tiempo de arreglarme un poquito, espero que les guste. Llegué, y tengo llegué. El aval de mi hermana de que me veo... ¿Qué? No, yo no dije eso. ¿Qué? ¿Cómo le voy a decir? Al contrario de mi hermana, que viene enseñando todo el brasier, o sea, creo que no se dio cuenta que traía la malla. Ay, pero combina mi brasier con mis zapatos. Eso sí, mira. Es o sea, eso merece una calificación especial. Eddie, te queremos. Miren, la verdad es de que me encanta nada más haber cerrado viendo a Aislinn Derbez. Sí. Ya se me hizo el día, la noche y la mañana. La amo, porque de verdad, qué guapa, qué forma tan natural. Me gusta que usó esa transparencia. Me gusta la falda tableada. Yo no pero sé si los lazos del zapato, yo se los, o sea, no se los... Y el largo del collar. No, porque combina con el brasier, te dijo. Claro. Ah, no, pero los lazos. Yo nada más le quitaría el collar. ¿Por aquí? Tal vez sin collar, tal vez, o uno más chiquitito, más... Exacto, delicadito. Más cerca del cuello. Yo le veo la sonrisa, no le puedo ver más nada. Pues muy bien. Sí, viste un poquito hasta abajo. Ustedes. Sí, viste abajo. Cuerpazo, sí. Pelazo, actitud, todo. Pero ¿por qué no vamos con el público en el set? Agarren sus controles y díganos, por favor, qué calificación ustedes le pondrían a Isla. ¡Un 10! ¡Mira el público! ¡Ayuda! ¡Mega ayuda! Y ahora a mí sí se me para el pajarito solamente por ver a esa Aislinn Derbez tan bonita, porque la verdad es que sí se ve bonita. Y ustedes voten y arróbenla en su casa, en el Twitter, y arróbenme y díganle qué calificación pondrían a Aislinn Derbez. Y ahora sí, Memo. Le doy un 8.5.
Sí. A ver, Chuchu. Sí, a mí me encantó que haya arriesgado. O sea, vamos, enseñar un poco de transparencia y le doy un 9. A mí me encantó su frescura y le doy un 9. Un 9. Sí, yo le doy un 10. Un 10. Dos detallitos que se los perdono y le pongo un 8.5. 8.5. Yo le doy un 9.5 porque no puedo darle el 10. Está bien por acá. Yo le voy a poner 9. Celina. Le agradezco porque se nota que nos ve y entonces está increíble. Sí. Y le pongo un 9. Todo el mundo nos ve. A ver. Bueno, rapidísimo. Bueno, pues yo le doy un 8. 8. Nosotros vamos a hacer un team back. A ver, sí, perfecto. Primero, a ver. Nosotros le vamos a poner 9 por los detallitos, pero no, hizo mérito extra por la actitud. Una excepción. La actitud, 10. 10. 10, perfecto. Sí. Yo la verdad es de que sí le pongo como, para mí Aislinn es como, podría ser, es mi pastor, ¿no? Es que sí, es la verdad. Entre Aislinn, es Ceci Suárez, es Ludwika Paleta. Sin o sea, duda. Es con los que más exigente 100%. Soy. Pero para mí, para que siempre estoy acostumbrado a verte, wow. Es un 8, pero un 8 muy digno. Y ahora sí nos vamos con los Golden Globe Highlights. Un trabajo agotador, ¿eh? Sí, ahora sí, Juliana, sí. Con todo y que está muy delgadita, se ve muy bien. Divino, muy bien. Divino el vestido. Muy bien, ay, bueno. Ay, no, bueno, no. Bueno. Yo, esa soy yo. ¿Janet Jackson? ¿Quién es? No, ese es Zuhair Murad. Wow. A ver, el rey de los Golden Globes es Zuhair Murad y Valentino. Sí. Así de fácil. Así. Todo este rosa. Y ese es Zuhair. Ese es el lucha brilla, me fascina, me fascina. A mí me gustó, sí. Me encanta, ese me fascina también. Sí. Mira, esos ahí está la pasarela. Es la pasarela de Drew, sí, la pasarela con Drew. Se ahí ve lo muy ver. Bien. Ay, no, aquí un desastre de feeling. Horrible. No, este, el no, feeling. No qué horrible feeling. Aquí falló el escote. El escote no iba hasta allá. Ese horrendo, no sabes cómo se veía. O sea, se horrendo. Le veían todas las protuberancias. Sí, es Louis Vuitton, ¿no? No, muy creo mal. Que sí, Edith, bravo y mención honorífica. Ay, démosle un aplauso, está embarazada. Aldo, apláudele. ¡Ellos! Yo a ellos les di el premio. Sí. Les di además, el premio. Ella la disfrazó de Cage. No, pero o sea, sí. A mí tampoco. Es que estuvo muy bien. Porque no, pero tiene la cara nada. Sí no me gustó. Ah. Pues no me este molesta. Este chavo es estuvo aquí en México. Este sí me gustó. Ay, ella se ve guapísima, ¿eh? Sí. Pero prefiero a Sofía Vergara. Bueno, pues vamos a ver algo que no está tan cool y es Eddie Small en su quirófano Dolly Parton. Me pagó los mira, últimos es Raquel, dos. Es Raquel de Chavita. Oiga, Raquel era divina, perdón. ¡Ah! ¡Ay, Raquel enojada! Hasta los ojos de los... Y la boca de muñeca inflada. También es que... ¡Qué es tienes toda ¿sí? la razón. Vámonos con Style Nights, con Shushu al antro. Es un gusto estar aquí, encontrar puros guapos aquí en este lugar, en La Santa, ¿verdad? Con pura belleza estamos. De chamarra en el antro. Quitar, exactamente. Ana, por favor, quítalo, Ahora sí, cuéntame, ¿crees que elegiste un buen look para venir a ligar? El que es guapo, deja el look. ¡Ah! Oh, está bien, ok. Saludos, mi Edith. O sea, la verdad es de que yo creo que sí es la típica camisa de narco. Esa es la verdad. Esas camisas ya no se usan. ¿Y cómo nos gusta que se vean los hombres en el antro? Es con unos jeans cool, con unos buenos zapatos que pueden ser a lo mejor hasta unas botas biker, una biker jacket y una camisa blanca o t-shirt blanco. Y ya. Bueno, ajá. La verdad es que aquí se puede ir de antro. No, y con la chamarra también. Sin la chamarra. No, yo no te quitaría la chamarra. No. Pero bueno, ahora si quieres ver cuando se quita la chamarra, aquí, no, no es cierto. Por favor, no dejes de entrar a canalsony.com/cuídate y ahí podrás ver todo lo que pasa cuando se apagan estas cámaras. Vámonos un corte, cuídense la cámara. Y bueno, pues ahora vamos con Raquel Besudo. Me encanta el vestido, pero te voy a súper quitar
el tapado, por favor, lo hubieras dejado. Porque la verdad, ¿sabes por qué? Tienes un cuerpazo. Estás guapísima. El vestido, la verdad, era un vestidazo porque yo me acuerdo de él. Sí. Hasta la bolsa no me molesta. Yo te voy a decir, el reloj es de enfermera traer el reloj en la noche. Pero creo que se hubiera agradecido mucho más que te hubieras quitado. Y con esos brazos te tapas uno. Ahorita les cuento. Raquel, te he visto espectacular. Sí, y esta no fue la vez que mejor te viste. Tú eres más delgada que como te ves en esa foto. No, ¡ay! Es una perra esta. Yo te voy a decir que está pero mal. Pero gorda no se ve. Raquel es una reina y en esa foto parece que te hace falta decir, cuídenme esto. Me gustó, o sea, perdón, me veía en el espejo y decía, no, es que no me lo quito, mal. No me lo quito. Si no me lo quito eso. Porque se ve padre. Oigan, y como consejo a todas las mujeres que van a red carpets, si no van a red carpets, también que van a fiestas, todo. De pronto, cuando viene lo de las fotos, pues si no traen algo que realmente haga un verdadero impacto, como abrigo, como capa o que haga un contraste, mejor quítenselo y si ya hace frito, después se lo ponen ya cuando no haya fotógrafos. Sí, te aguantas. Vámonos, por favor, con la votación del público en el set y que nos digan qué calificación le ponen a Raquel. El público es muy honesto y si... ¡Póngale seis! ¡No! ¡No! ¡Ocho! ¡Bravo! Y ahora, a mí la verdad sí se me para el pajarito porque el vestido lo rescata todo. Arroben a Raquel RBSBIR y arrobenme a mí y díganos, por favor, qué calificación le pondrían a Raquel. Y ahora sí, Memo. Yo te doy un 9. Así, 9. Y estoy mala onda. Chuchulín. Yo doy un 7. 7. Okay. Por tu porte, súper elegante. Te ves espectacular. El vestido increíble también. Yo te doy un 9. 9. Simplemente, ¿cuánto tal vez si no te hubiera conocido, no te hubiera puesto el 10 que te pongo. 10. Gracias, Raquel, ¿qué te pones? La verdad, la neta es que yo me veía en el espejo y dije, ¿me dejo el abrigo? ¿No me lo dejo? Ay, ya sé que no les va a gustar, pero bueno. Pero ya que están así, creo que sí hubiera sido mejor que me lo hubiera quitado, entonces sí me pongo un 9. Te pongo 10. 9.5. Te pongo 9.5. Bravo, gracias. No sí. Me gustó, yo te pongo un 8. ¿Qué calificación? Obviamente le vamos a poner 10. Okay. Yo la verdad, Raquel, yo sí te pongo un 8, que es un 8 muy digno. Muy bien. Y felicidades, sigue así. Gracias. Porque lo has hecho muy bien. Y ahora nos vamos con Charlas con Café, Paulina Beites. Hola a todos, bienvenidos a Charlas con Café de Círculo Sanborns. Estamos aquí desde la FIL Guadalajara y yo estoy muy contenta de recibir a Guadalupe Loaesa. Muchas gracias por la invitación. Mira, el libro, de hecho, este es el segundo tomo de Las Yeguas Finas. Tardé una década en retomar a Sofía. Entonces, Sofía tiene ahí 15 años, está llena de dudas, no halla su campo, no encuentra su lugar, la corren del colegio. Porque describe cómo vienen los niños al mundo a los 14 años. Entonces causa un revuelo ahí. Le ponen de etiqueta, niña problema. Oye, afortunadamente las cosas han cambiado. Pues gracias por todo lo que dijiste. Paulita, ¿sabes lo que te gracias. Quiero? Gracias. Bienvenida siempre. Muchas gracias. Ya sabes que Sanborns es tu casa, no te lo tengo que decir. Ya saben, si quieren este libro, no dejen de ir a Sanborns. Y también en este caso, quiero mandarle un abrazo y un beso a la señora, gran señora, que tanto ha apoyado la cultura y la música en este país y las artes, y es doña Pepita Serrano, la mujer del año. Y es un súper orgullo porque se lo merece, porque es una mujer que ha dado muchísimo para este país. Y esos son los mexicanos ejemplares de los que tenemos que hablar, no de los mexicanos que salen a las calles a saquear. Lo dije en un video que ya recorrió todas las redes y se viralizó, y me sorprendió muchísimo la gran viralización que tuvo en Twitter. ¿Quién es tu partido? Mi partido es México. ¿Cuál es el tuyo? Dejemos de pensar en partidos y pensemos que el único partido que tenemos que ganar es México, y es donde todos tenemos que apostar por él. Y por eso puse el ejemplo a lo mejor de Pepita, como tantos ejemplos que hay de hombres y mujeres que sí dedican su vida a aportar por este país. No se los dejemos a los demás, creo que es muy injusto. Y esto, cada vez que abro las redes y leo que le quieren estar echando la culpa siempre a tres personas por todo lo que pasa en un país. El pasado hay gente que lo usa como trampolín para brincar hacia el presente y al futuro. Y hay gente que lo usa como un cómodo sofá para quedarse ahí, echarse y pasársela quejando. Les pregunto, mexicanos, ¿ustedes qué quieren para México? ¿Quieren un futuro con trampolín, o lo vamos a usar como un sofá cómodo para quedarnos 100 años más quejándonos? Así que prohibido quejarse, prohibido
estar en el sillón, en el sofá, echados, porque lo único que van a hacer es truncar el presente y el futuro de un país. Vámonos con el trampolín y brinquemos. ¡Bravo! ¡Bravo! Y bueno, ahora nos vamos a cosas distintas, donde aquí empiezan justo una guerra por adivinar quiénes son las celebridades con la cara blureada que es de celeba. ¡Lina! Igualita. Nunca. ¡Rihanna! Ariana Grande. Dice que es Ariana Grande. Pues con la peluca. Selena Gómez. Es Ariana Grande. Es Ariana. Es Ariana Grande. Un aplauso para acá. ¡Bravo! ¿Quién lo dijo? Y bueno, porque ahora nos vamos a ver quién es este pequeño o pequeña que es de Celeb Kids. ¿Quién es? A ver, adivinen. ¡Ay, yo! Ahora vámonos con un trend alert, porque estamos con todo este rollo nuevo de presentarles las alertas de las tendencias. Y son los cortes con mangas, bastillas, sombreras, oversized. Y veamos aquí un poco de Elizabeth del Pre-Fall 2017. Miren qué divino. Divino. O sea, lo tienes ya. Ya. O sea, ya. Quieres estar así. O sea, si no están así, no se lo compren. Qué divinidad. Yo quiero qué divinidad. Ya. Es que Elizabeth es un artista, de veras. Ya, y eso. Mira eso. Yo lo quiero. Es que, wow. Yo lo quiero. Vean el giro que le está dando Elizabeth a las cosas. Está bien padre. Los arcos están espectaculares. Es un genio. Pero bueno. Ahora nos vamos con el street style y veamos Cinépolis. Gracias a Cinépolis, de verdad les mando un abrazo a todos, a la organización Ramírez, a la familia Ramírez, que siempre nos abren sus puertas para dar el street style de Groovies to the Movies, cómo se viste la gente para ir al cine. ¿Cómo te llamas? Isabela. Siempre venimos aquí para saber cómo la gente se viste para venir al cine. ¿Y tú? Me puse una blusa casual para estar cómoda. Unos tacones que no están tan cómodos, pero a verse bien. Y esto para que no me diera tanto frío. Me gusta la moda, vengo guapa y Eddie, estoy lista. ¡Pues wow! Mira, mi primer 10 te lo pongo por la actitud. O sea, qué actitud. Me gustan las chavas seguras, que agarran y que son seguras de sí mismas, que dicen las cosas como son, que te pusiste el turbante en la cabeza, que está súper de moda. Sí, en Gucci hay unos increíbles. No, está súper de moda. Pero vámonos un corte. Cuídense la cámara. Y ahora sí vamos con alguien que, aparte de que amo y adoro, porque es una chavaza, tiene una forma de ser muy linda y la verdad es que sí le tengo mucho respeto, Geraldine Bazán, veámosla. Yo creo que no jaló. Me gusta de alguna manera un poco su la parte de los... No, y los zapatos y el make-up. No, y el make-up a mí no me molesta. Sí. Pero de ahí en fuera sí siento que sí no jaló y los dejo a ustedes. La postura habla mucho de la inseguridad. Sí, 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 no se siente como, se siente insegura y se está cubriendo. Sí, es cierto, ¿eh? Como que yo siento que si traes algo así como si fuera como un bikini, no le quedó en el área que le tendría que quedar. Hay un tema también entre que no favorece, pero también el fit... Yo sí siento que no es correcto. Y te voy a decir una cosa, a mí, en opinión ya muy personal, ni el pelo ni el maquillaje. O sea, yo me quedaría con que la luz. Es que se llama panquecaso, ya sabes, te pones el polvo blanco, luego te echas la luz y pareces Gasparín. Pero, sí, es una lástima porque como dijimos, lo ha hecho muy bien muchas veces. Sí, esta no es de las que, es de las que sabe lucir muy bien el cuerpo, jamás viéndose vulgar. Es alguien que lo hace muy bien y quiso experimentar. Si se hubiera puesto un suéter como blanco, oversize, que le quedara abajo del calzón, que se tapara todo y solo quedara como de una parte. Ella no estaba contenta con ello. Sí, mira, eso se ve raro. Ella nunca hace esto. Ella te enseña hasta los cuadritos del abdomen a veces en un vestido divino. Vámonos con el público en el set que nos diga con sus controles qué votación le da a Geraldine Bazán. Y el público le da un 6. Un aplauso a Geraldine y al público. Oye, si vestirse mal no significa que no tengas que tener un aplauso. Y ahora nos vamos con el público. Como saben, este pajarito ya se le cayeron ahorita aquí las plumas y ya ahí anda en el piso. Pero voten ustedes y díganle a Geraldine Bazán, arróbenla y arróbenme qué calificación le pondrían ahí en su casa. Y Memo. Pues sí, obviamente es evidente que la regó, ya comentamos todos los detalles. Yo le doy un 6.5. 6.5. Wow. Shushu. A mí no me molesta ni el pelo, ni el maquillaje, ni las sandalias, pero no es ella. Un 6. Anika. Los zapatos están bonitos, el vestido horrendo, un 6.
Oye, nunca te, seis le pondrías. Sí. ¿No te dicen Juaco? Sí. Juaco. No, al contrario. Juaco. Al contrario. Yo no la conozco personalmente, pero el vestido no me parece feo, me parece que tiene un corte que no le favorece. Un 8 le pongo. 8. Ay, qué lindo. Muy digno. Ay, es que no quiero reprobar a nadie. Sí, sí. Sí. Es que es un riesgo muy grande las transparencias. Entonces sí, 5. 5. Los zapatos. No me gustó nada, nada, nada. La quería rescatar, pero yo le voy a dar un 2. ¿Hoy? No se quiso quedar atrás, no señor. Se o sea, si no la quisiera rescatar, le iba a dar un balazo. Si a mí me dieron 7, o sea, yo 2. Sí. Nada más porque siempre le he hecho muchas ganas. 6. Celina. No me gustó nada, le pongo un 5. 5. Por sí, ahí, yo, a Piu. Acabo de estar con ella en una boda y se veía preciosa. Es divina. Y me sorprendió muchísimo verla así. La verdad, un 5. 5. Los Jonas Brothers. Le íbamos a dar un 6. Pero. O sea, es que nos gustó el maquillaje y el peinado, pero el vestido no, entonces. Reprobada. Los Mitsuko Bloggers ahora. Reprobada, 5. Igual tú dijiste algo. Si hubiera estado más corto, si hubiera visto como un party dress bonito. Ay, y yo creo que ella no debe de volverse a poner esos picos hacia abajo. No, ese más. Es mi punto de vista. Sí. Yo sí pongo un 5 y te mando un beso a ti y a tu marido. Y ahora sí nos vamos con una sección donde mujeres hermosas y bellas de repente algo les pasa y se destruyen. Y es de hada a madreada. Y es Madonna. ¡Qué bonita! ¡Qué hermosa! ¡Impecable! Ahí se ve Chanel. ¡Está hermosa! Ahí se ve Madonna Chanel. Y ahora veamos la madreada. ¡Ay! Qué cosa. Esa foto de no, yo creo que le había dado un poquito de algo de anorexia, porque sí se ve aquí algún problema. Ahí se parece a las gemelas Olsen. Y ahora nos vamos con de madreada hada Jennifer Love Hewitt. Pues ella sí se ayudó cañón. Van a ver cómo se ayudó. Vela, qué divina. Claro que se puede. A ver, si se hicieron, díganlo con dignidad. Claro, y si no, también díganlo con dignidad y ya. Y ahora nos vamos con otra marca que, bueno, o sea, ahora sí, como quien dice, y lo dice su perfume, fan de Fendi, Celina del Villar, Fendi and Saks. Pues es que ya se podrán imaginar la cápsula que les preparamos, increíble. Esta ocasión tenemos moda para hombre y para mujer. Y no les quiero contar más porque quiero que lo vean. Hay cosas casuales, hay otras no tanto. Hay mucho pelito, sí, muestritos. ¿No? Increíble, vamos sí. a verla. Yo sé que les va a gustar. Hola, estoy aquí feliz en Saks México para presentarles la nueva colección de Fendi. Les voy a presentar un look que es un sueño para esta temporada. Primero, les voy a enseñar un vestido divino, ocre, que brilla, pero no demasiado. Lleno de flores, es un talle alto con una falda muy cómoda. Lo vamos a complementar con unos zapatos que también son de ensueño. Son unos suecos de tacón alto. El tacón es precioso y al final, con una bolsa, un tono rojo quemado, muy lindo. Tiene partes plateadas y filos de colores que la hacen ser muy especial. Y bueno, ahora les voy a mostrar un look totalmente inspirado en los monsters de esta colección. Vamos a empezar a enseñar esta chamarra y como pueden ver, ahora los ojos de los monstruitos que nos encantan están hechos en estoperoles. Por abajo tenemos la playera. Y también aquí podemos ver un poco más discreto, pero sin que pierdan el estilo, los ojitos y la boca de los monstruitos. Este cinturón tiene partes negras, partes rojas, la hebilla haciendo juego con los monstruitos. Y vamos un poco más abajo, unos jeans negros, bastante fit, que llegan hasta el tobillo y lo vamos a complementar con unos tenis on de piel, con un poco de color en la parte de atrás, que es una tela a grecas. Y ahora un look de Fendi súper femenino. Empezamos por el abrigo azul marino en paño de lana. Estas flores en mink, en diferentes tonos. Debajo de este abrigo tenemos un vestido con la tela de la temporada, que es el velvet. Y vamos a complementarlo con dos cosas increíbles. La bolsa es una baguette muy clásica de Fendi, pero esta está llena de brillos. Por último, vamos a poner este look con unos zapatos de charol. Ahora vamos a ver un outfit muy sencillo. La playera es negra, muy clásica, pero tiene unas franjas. Y por supuesto, no vamos a dejar perder el detalle.
de El Monstruito. Los pantalones son negros, ponemos unos tenis muy cómodos, blancos, esta vez con agujetas, en tonos como en color crema, blanco, y entonces te los puedes poner con todo. Esto fue Fendi, aquí en Saks México. Y ahora nos vamos con alguien que la verdad me da mucha risa. Yo no sabía quién era y de tanto que insistió Maxine Woodside y Shanique Berman. Por todo decían este actor guapísimo que dije, no, un día lo tengo que ver. Horacio Pancheri, sí, sí está guapísimo. Dicen que en persona es un dandy, que es guapísimo. ¿Tú qué puedes decir? Tú que lo viste. Es un papacito cuerpo de uva. Ay, cuerpo de uva, no. Bueno, es un decir, agarró la frase. Qué papacito que le falta con el Es un chiquito my baby. Y aparte es argentino. Sí, es argentino. Mira. Pero ¿sabes qué? Se me hace que tiene un traje como con un corte muy clásico y no me gusta. No, a mí no me gusta nada como está vestido. Ese zapato no me gustó. Y es que se le queda como chico el pantalón, ¿no? Se ve raro. Tú por ahí, que aparte es argentino, defiéndelo. Sí, defiende tu paisano. Defiende la patria. Que le pasó, como me pasó a mí. ¿Qué te pasó? En algún momento, que uno tiene un traje para ir a un casamiento cuando es joven y te lo quedas y te lo traes a México. Y te lo pones y dices, no, y ves a los otros y dices, uy, están mejores. Es una buena deducción. Ya luego vas y compras uno y ya. Te digo la verdad, yo tengo muy pocos trajes y yo creo que también cometería el error si tuviera que ir como de etiqueta. Híjole, yo creo que sí la... No creo que le vaya mal. Yo creo que le va bien. Y aparte, gustó, anda es que no creo que esto sea de un tema económico. Sí, siempre lo he dicho. La moda no tiene nada que ver con la economía. Tiene que ver con el gusto y con la orientación y la también con el ánimo en el que estés. Conocer tu cuerpo. Sí, pero no budget. Nunca y personalizar las piezas. Puedes comprar un saco que haya 100 mil. Te digo la verdad, ¿cuánto crees que me costaron estos jeans y que me acaban de escribir en el Twitter que si eran Discord y me habían costado $3,000? Me costaron $499. ¿En dónde? Eso me costaron. Ahí está. Sí, ahora nos vamos con la votación del público, en este caso con... No le hagan un pancho a Pancheri y denle buena calificación. ¡5! Y eso que está lleno de mujeres guapas que le pudieron haber puesto 10. ¡Oh, my God! Un aplauso al público. ¡Bravo! Porque no se dejan guiar por las carnes. Se van directo a la ropa. Y ahora ustedes en el público, a mí no se me para el pajarito y creo que pues aquí a nadie también, por ver a Horacio Pancheri vestido así, voten y díganle, a lo mejor hay gente que sí le gustó y también se vale que lo pasen. No todo mundo tiene que tener la misma opinión. Esto es democracia. Memo. Me gusta que se dejó la barba, pero bien cuidada, limpia. Por eso le voy a dar un 6. Chuchis. Creo que fue una mala foto. Un 6. 6. Anika. Para mí también un 6. ¿6? Ay, mándales un beso. No sabes la cantidad de fans. De veras, mándales un beso a los A todos los venezolanos. Un beso totote. Son súper cariñosos. Un besote a todos los venezolanos que ven aquí estilo de fe. Cuídate de la cámara. ¿Sabes qué? También en Argentina tenemos muchos fans, ¿eh? Así nos escriben muchas. Así que también mándale de Corrientes, de no sé qué. Escriben de todos lados. Así que mándales un abrazo ahí a Argentina también de una vez. Abrazo enorme. Yo también me encanta. Pues yo le pongo un 8, porque a pesar de que no le queda tan bien el traje, se ve muy, muy fachero, diría el argentino. A ver, justo hablamos de la democracia. Aquí cada quien puede opinar lo que quiera. No pasa de que te digan perrita de burdel, pero puedes opinar lo que quieras. 8. Ahora sí, Yoleta. 5, la verdad. ¿Sí? Sí. Raquel. Un 5, ni hablar. Por acá. También 5. Hijo. Selina. Le pongo un 5. Un 5. Sí, igual yo que... sí, el pasar por desapercibido es una cuestión preocupante. Un 4. 4. Nosotros igual. Le íbamos a dar un 6. Le íbamos a dar un 5. Pero como nos las va a meter, le damos 10. Le damos 6. Mira, ¿quieres subir la calificación? Pues, que les La verdad es de que yo estoy preocupado. ¿Por qué? No, creo que es la primera vez en 6 años y 300 capítulos que no tengo una calificación que dar porque no siento nada. ¿Qué? Es como frígido. Estoy frígido de calificación. Vámonos, por favor, con antes y después de la quincena. Salma Hayek. Oye, pero ella sí la depositaron bastante. Súper. Sí. Ah, bueno. Ahí se ve Yo ya quisiera estar antes de la quincena. Es espectacular. Claro, con sus CJs, su super busto, perdóname. ¡Bravo! ¡Bravo!
Pero ella no la... Porque ese antes Sálvame de la quincena. Sí. Y viste que ayer salió en una foto sin maquillaje, cero maquillaje. Sí, demacradona, de levantarse en domingo y pero... puso, esta es mi cara de saber que mañana ya es lunes. Wow. Y ahora nos vamos a lo que le queda a la Kidman en los Golden Globes. ¿Qué le pasó? Un Tom Ford, aparte ¿verdad? Que se operó toda la cara, que sí, es una no puede ni abrir los ojos. ¿Por qué se vistió de árbol de escarcha plateada de Navidad? Pero árbol que ya tiraron a la calle. O sea, no, árbol encontrado en febrero. Es escarcha plateada, bueno, acuérdate cuando no son sí, los pero es escarchita. Ni siquiera se ve bien. Ni creo que es su marido. No. Nada. Ay, su marido se matiza, se peina no, más que ella, mi amor. Escúchenle. Me da la impresión que está pensando y que está diciendo, este vestido se le vea mejor a mi marido cuando se lo provoque a mí. Y ahí le tomaban la foto. Porque no dudo que el marido se los probara antes. Sí, la desatado, te afectó la playa. Oye, ¿eh? Ay, la Vergara en los Golden, es así, se me para la Vergara. No, es que la verdad, o sea, sí se me para sí, con una mujer así, guapera, honestamente. No sé. O sea, se ve guapa, aunque se ve ya digna. Me chocó quitó tanto. El look de rumbera porque no está tan rumbera. Sí, pero no. Con el pelo recogido, se fue ve una bien. Rumberiush. Ya se le aplaudió el cabello. Ah, no, o sea, no, o sea es como una rumberela. Será rumberela. Póngale rumberela, porque es el nombre del look, la verdad. Rumberela. Y continuamos con una sección increíble. Godín Couture, veamos cómo se viste la gente que va a la oficina. ¿Cómo te llamas? Juan. Te vi y yo dije, eres el elegido. Un buen Godín. Un buen Godín. Okay. ¿Cuál es tu elección? Cuéntanos. Algo, colores neutros. Ah, los lentes, pues, como hoy salió el sol, hay que aprovecharlo. Dile a Eddie Small que te dé buena calificación. Por favor, una buena calificación. Les agradecería. Te voy a decir porque estoy orgulloso de ti. Uno, porque estás en Carso, seguro se trabajas ahí se y nota. Amo ese lugar. Luego, te quiero felicitar porque no traes Sevilla de marca, lo cual es altamente agradecible. Es lo más godín del mundo, aparte de lo más godín. Luego, te quiero felicitar porque traes un grooming perfecto en la barba y en el pelo. Y hasta los zapatos bien, la sí, verdad. El fitting de los pantalones. No me molesta. Vámonos, un corte, cuídense la cámara. Pues bueno, ahora nos vamos con alguien que la verdad es de Luz Clarita. Tenía mucho de no saber de ella. Veamos a Luz Clarita. Ay, mi vida. Bueno, ya se le quitó la Luz Clarita. Todo se ve guapa. A mí sí me gusta. No me molesta la falda lápiz. Pero no me molesta. No se me hace que esté tan mal. Me gustó que se recogió el pelo. Sí, me gusta la pose. O sea... Perdón, prefiero esto a lo otro que vi. ¿Tienen brasier no, blanco? No, pero es a propósito, porque sí, es una cosa de... Y no es blanco, es como blanco es plateador. ¿O tiene cataratas o es adrede? No, es plateado. Ay, es una tendencia. Ya no sé. Me pueden... Por o sea, yo no la voy a criticar. Lo único que siento es que con el pelo se ve que lo tiene rojo. Sí, por, se lo puse. Se ve más grande. A mí no me molesta. El pelo rojo ya no se usa desde RBD, ¿no? Te digo algo, bajó muchísimo de peso. Y sí, como que se puso... O sea, se está, va en el camino de Digna. Digamos que va en el camino de Digna. Vámonos con el público. Sí, público en el set. Por favor, agarren sus controles y díganos. Ocho, bravo por el público que también se porta lindo de repente. Y ahora sí, a mí la verdad, el pajarito viene volando en medio. Es como cuando viene planeando, digamos. El de Twitter está planeando ahorita. Así que voten ustedes en su casa y digan qué le pondrían a Daniela Luján y a Robenme a mí. Y ahora sí me mito. Le doy un 8.5. Chuchu. Siento que la tela es como una tela barata. Creo que le daría un 7 por pobre eso. Pobre del showroom que ella dijo, voy vestida de tal showroom. Mira, chuchu. No, pero... Tela barata. Olvídate que te vuelvan a mandar ropa de ahí. A mí sí me gustó un 8. Un 8. Se ve bonita. Tú, Juaco, ¡sálvala! Algo tan ajustado. Apretado. Es que tienes que tener un cuerpo muy fino. Ah. No digo que tenga feo cuerpo. Acaba de haber no la barata, no cuerpo vulgar, no. Su pasado terrible. Vulgar lo dijiste ¿alguien tú. Alguien regálale una pistola, por favor. Y entonces, a Daniela le doy un 8 porque la verdad se ve mejor que nunca. Y muy digno. Muy digno, claro. No me gustó nada cómo se le ve la falda, entonces sí la voy a reprobar. Jesús María José. Yo le voy a poner 6. Claro. No me gusta nada y la quiero reprobar, pero le doy un 5. Sí. Jesús María José. Le doy un 6. 6. 5. Jesús María José. Miki. Ay, yo le voy a dar un 8 porque sí se está esforzando y se ve guapa. Ay, yo le voy a poner 10. Yo sí le voy a poner un 6.5. Continuamos con el lujo.
hecho mujer. Raquel Besudo. Bueno, voy a hablar de Louis Vuitton. Lo más interesante es que es de los primeros que empieza con la moda. Y esto es desde 1850. Este Louis Vuitton era genial, la verdad. Logró. Pero eran marroquineros, su especialidad eran maletas. Maletas, y eso es lo que más la gente agradece. Correcto. Logró ser el gran diseñador de esta ropa y de sus bolsas, más que nada. Llegó un momento en que se volvió un imperio al unirse con Moët Hennessy. Logró captar el gusto y se sumó cuando muere a LVMH. A LVMH y trajo a Marc Jacobs. Entonces, con Marc Jacobs logró otro gran momento. Pero hay que rescatar momento. Realmente Vuitton. Sofía Coppola me parecía padrísima. Con Sofía Coppola hizo maravillas. Pero te voy a decir la verdad, Vuitton, para lo que es rey y es para lo que empezó. Y sí es cierto que zapatero a tus zapatos. Sus grandes maletas. Y son las únicas que quiero decirles que no. Siempre que veas una maleta grandota, no está pirateada. Porque los piratas no han podido piratear las maletas por el tamaño de los tramos que solamente él tiene las máquinas porque los tramos es una lona completa. Era Pharrell Williams, que también fue parte de su diseño. Está ahorita Guesquí otra vez con él. Entonces, yo creo que sí necesita como una renovación. Yo lo que creo que Vuitton tendría que hacer es ya jugar más con el DNA de la marca y quitarse el LV, porque si nos tiene ya un poquito pues, entre hartos, aburridos. Pero ven las bolsitas chiquitas. Vámonos con una mujer que es guapa, inteligente y elocuente, Yolette, que nos presenta Philosophy Junior. Muchas gracias. Esta es una marca que de verdad me gusta muchísimo y a muy buenos precios. Quiero que me acompañen a verla. Hoy les quiero presentar una de mis marcas consentidas. Veamos todo lo que Philosophy trae para nosotros esta temporada, que está en exclusiva solamente aquí en Sears México. Este outfit es una gran combinación de tendencias. Primero, el animal print en la camisa, una pieza súper original con detalles de mezclilla. Abajo, unos shorts con un tono más oscuro que contrasta. Y para romper con los colores, una camisa amarrada a la cintura más clara. Recuerda jugar con los tonos del denim, te verás súper cool. No olvides los accesorios, estos collares son el toque perfecto para darle más estilo. Los pantalones cortos grises de Philosophy son un básico para todo el año, perfectos para el trabajo o el fin de semana. Lo combiné con un crop top rojo padrísimo y muy femenino. Tiene mucho encaje y esto lo hace ver muy especial y te hará resaltar. Los collares están con todo. Son el toque perfecto que lo hará lucir aún más in. Un pantalón tipo piel siempre te sacará de apuros. Combínalos con todo. Los cierres a los lados lo hacen ver con más onda y juveniles. Una camisa denim lo hará súper casual. Esta aplica con todo. Es un look perfecto para la universidad o diferentes ocasiones. Lo especial aquí es esta chamarra también de mezclilla bordada con parches súper trendy. No dejes de venir a Sears México y ver todo lo que Philosophy tiene para ti. Las tendencias del momento las encuentras aquí. Ahora nos vamos con una sección que es triste. En este caso es de galán a galón y veamos a quién le tocó. Alec Baldwin. Era guapísimo. 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 Y ahora veámoslo después de unas Big Macs. ¿Qué? ¿Qué? Y ahí se ve bien, porque tiene peores. Ay, ahí estamos. No, esto es más a ver, en Working Girl con Melanie Griffith y el galán. Mira eso. Y todavía ahí en la de atrás se ve de ser. Ya era un muñeco. Pero el otro, ¿no? Continuamos con High Definition, que no es High Definition, es High Deformation. Odio el HD con Celina del Villar. No, no es cierto. Kim Cattrall.
Ay, qué guapa mujer, pero mira. Ay, mira, esa mujer es otra que podría ser mi pastor. Me encanta su actitud, me encanta su forma. No me molesta que le salgan arrugas como nos salen a todos en el HD. Ya, así que next. Ahora, ¿por qué no nos vamos con la parte más triste, que es cuando ya nos vamos y nos despedimos? Pero no sin antes preguntarle al Juaco... ¿Qué estás haciendo? Ahorita estoy grabando la tercera temporada de Club de Cuervos. ¡Ay, qué emoción! Estoy haciendo una serie de una... Es una celebridad femenina mexicana que no puedo dar el nombre, pero yo soy su marido. ¡Ya sé! ¿Ya lo saben? ¡Ya sé! Pero vamos a decir, ¿no? Y nada, esperando a que salga una película que hice el año pasado y pues con ganas de romperla este año. Por favor, vuelve pronto. Gracias. Es un placer. Al mismo tiempo, Anika, mil gracias porque de verdad... ¡Bravo! Te digo una cosa, no pares. Ahora sí, no pares, sigue, sigue. Y ahora sí, mis queridos Jonas Bloggers, la verdad es de que... ¡Wow! ¡Wow! Porque sí son chavos que han roto paradigmas, que son disruptivos. A mí me amo a la gente disruptiva, no tengo ni que decirlo, nada más vestido en lentejuelas. Sí, oye, claro, de hecho, te queremos tener en el canal. Voy a ir. Queremos hacer algunas críticas de algunos de YouTubers. De moda, estaría padre teniendo YouTubers. Pueden, ¿saben qué? Hagamos un especial de Jonas Bloggers con Cuídate de la Web. Hagamos Cuídate de la Web. ¡Qué chido! Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo todos, vamos todos. Sí. Pero bueno, ahora sí, me toca despedirnos. No olviden seguirnos, por favor, todos los lunes en el estreno, primero por Canal Sony a las 11 de la noche y repite todos los días de la semana en distintos horarios, ya saben, México, Latinoamérica y Estados Unidos. Y el estreno en el canal E-Entertainment todos los jueves a las 10 de la noche, que también repite todos los días. Y también no dejen de seguir a Cuídate la Cámara en www.estilodf.tv y asimismo no dejen de seguir a Memo en sus redes. Arroba Memo Martínez. Chuchulín. Arroba Sugarlicious. Arroba Aneka Music. Juaco. Arroba Soy Joaquín F. Arroba Yoleta Oficial en Twitter y Snapchat. Hermosa dama. Arroba RBesvir y arroba Ragbes en Instagram. Precioso. Dama. Arroba Aldo Rendón. Y para que anden dignas en Instagram. Querida. Arroba Celina del Villar y Celina del Villar 1 en Instagram. Don Perfecto. Arroba Apio Quijano y en Instagram también y Los Hombres Qué. Todos sus canales, por favor. Pues sí, estamos en todos lados como Jonas Bloggers, Jonas y Bloggers con B de vaca y doble G. Y no olviden escribir en el hashtag más famoso de México, que gracias a eso es que es Trend Topic todos los lunes, hashtag Cuídate de la Cámara. Y así mismo a mí, ya saben, mándenme sus opiniones, sus consejos, sus mentadas, lo que se les dé la gana, a mi Twitter, arroba Edismol, y a mi Snapchat, que también es arroba Edismol. Nada más tengo esas dos redes, no se confundan. Y ahora sí les digo todo señalando a la cámara. Y recuerden, ¡cuídate de la cámara!